Pues ahí está, Antoine Griezmann entra, Vicente Guaita le está explicando el protocolo, cuadra Fernández diciéndole no salgas de la línea, todas estas cosas, también a la gente que está afuera, y ahí va, chifla, Balaídos, pierna izquierda, dorsal número 7, va el Principito. Marcó el Principito, Antoine Griezmann, el error de Iván Villar, el penalti, se venció a la derecha Vicente Guaita, la pelota la cepa izquierda de la portería céltica, se adelanta el equipo del Cholo, embalaídos, 28 para 29, Celta de Vigo 0, Atlético de Madrid 1. El primero, Juan. Y lo celebramos. Para ver cómo evoluciona la selección. ¡Del Atlético de Madrid! ¡Marcó el Principito! ¡Antoine Griezmann! Si no, ¡cuando no, mejor no, no, estaba si no, el Celta! Me ¡en el 64 de partido! ¡Balón que roba el Atlético de Madrid! ¡Se la lleva el francés! Se la da un poco larga! ¡Va el choque el central! ¡Pero se la lleva! ¡Con coraje! ¡Y cuando llega al lateral del área! ¡Parece que se la va a poner a Morata! ¡Pero engaña a Guaita! ¡Y la manda a la red! ¡Marcó el Principito! ¡Doblete de Griezmann! ¡Lo hace con toda la intención del mundo! 65 de partido en Balaídos. Celta 0, Atlético de Madrid 2. Le pregunta al futbolista que está viendo la repetición. Pues yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que no, ¿eh? A ver, ahora levanta la cabeza. A ver, levanta la cabeza. Es que pierde. No sé. Lo dirá él y lo dirá con honestidad, ¿eh? Como siempre, Griezmann dirá después la verdad. Sonríe y mucho con Ángel Correa. Ha llegado el segundo, Juan del Atlético. Y sí, ha sido. Ojo el tercero. ¡Gol! Atlético de Madrid, desmelenado el equipo del Cholo, quedó el segundo, jugada en banda derecha, Nahuel Molina, línea de fondo, la pone al corazón del área, y ahí le perdona el Principito, se acerca cada vez más a ser el máximo goleador de la historia del Atlético de Madrid, con la casaca rojiblanca. El tercero, hat-trick, se va a llevar el balón. Marcó Griezmann, Celta 0, Atlético de Madrid 3. Los tres, Juan. Este sí que ha sido Dani.